tu presencia, mi Cristo Jesús. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie como tú, mi Dios Santo. Espíritu Santo, una vez más te digo bienvenido a este lugar en esta noche. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Irramán se va y hará más santa. Irramán se va. Siento la gloria, Padre Santo, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, rompiendo impedimentos en esta noche, mi Dios Santo, limpiando los aires, mi Dios, contrarresto todo plan satánico, diabólico, demoníaco, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre Santo, toda mesa, mi Dios, de brujería y hechicería que se ha levantado contra esta campaña, a este momento con la autoridad de Cristo Jesús, rompo, deshago, paralizo todo trabajo del diablo en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios es libre para alabar y glorificar al Rey. El pueblo de Dios tiene la libertad. ¿Cuántos aquí en este lugar son libres? ¿Cuántos son libres? Déjame ver las manos de los libres. Ay, 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 ay. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos están vivos en este lugar? ¿Cuántos vivos hay aquí? ¿Cuántos vivos hay aquí en este lugar? Levante la mano si está vivo. Levante la mano, porque si no la levanta, el Cristo que yo predico resucita a los muertos. ¿Cuántos se atreven a alabar la gloria de Dios? Ay, 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 se metió. Ahí está Espíritu Santo. Déjame decirte algo. No sé quién es miembro de esta iglesia o si no, pero hay subidas y bajadas, dice el Señor. Pero vengan las subidas y las bajadas, aunque no lo entiendan ahora, y lo que está pasando ahora y las luchas que están pasando ahora, manténganse agarrados de Cristo, que la respuesta viene, la respuesta viene. Ay, 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 yo siento un fuego que me está quemando. Yo siento un fuego que me está quemando. Y no es el fuego del aire acondicionado ni el giro. Este fuego es el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. No sé cuántos vinieron a alabar a Dios, pero yo vine a alabar a Dios. Ay, ay, ay. El cristiano no vive una vida derrotada, hermano. No, el cristiano, la palabra me dice a mí que es más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Cuántos se atreven a alabar la gloria de Dios? Y se mueve. Si tú te atreves a levantar las manos, se mueve. Si tú te atreves a provocar al Espíritu Santo, se mueve la gloria de Dios. Provócalo, provócalo. Santo, ay, 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 atrévete a provocar, pero mira, sigan alabando porque yo no me.
alguien esta noche. Hay muchos en un círculo vicioso. Óigame bien. Óigame bien lo que te habla el Espíritu Santo. Hay muchos viviendo un círculo vicioso. Lo mismo. Y cayendo en lo mismo. Y cayendo en lo mismo. Y cayendo en lo mismo. Y vienen a la iglesia. Y se van a la casa. Pero siguen en lo mismo. Y no hay cambio. Y no hay cambio. Y no hay cambio. Pero el Señor te dice en esta tarde, en esta noche, no pierdas tu identidad. Iglesia, no pierdas tu identidad. Tu identidad se encuentra en la adoración a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y Ramán se la llamamos. Aquí en esta noche, oigan bien. En esta noche hay una batalla tremenda en este lugar. Una batalla tremenda. Óyeme bien, iglesia, cuando le estoy hablando. Y mira, mientras le estoy hablando, pongan atención a lo que le voy a decir. Hay una batalla tremenda en esta noche. Estamos aquí. Cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando se mueve el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se mueve. Si están tocando música o si no están tocando música, ¿cuánto me están entendiendo? Si tú le crees a Dios, yo no dije si crees en Dios, porque hasta el inconverso cree en Dios. Si tú le crees a Dios, tú entraste aquí enfermo, vas a salir sano en el nombre de Jesús. Sano en el nombre de Jesús. La diabetes se desaparece. Dice que la montaña, Cristo.
en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Mi alma te adora, Cristo Jesús. Mi alma te adora, Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Cristo Jesús. Santo, santo eres. Aleluya. Jueces capítulo 6. Cuando todos lo tengan, de un amén. Amén. Gloria sea tu santo nombre. Versos 1, 2 y 3. ¿Lo tienen? Amén. La palabra del Señor dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Cierren sus ojos una vez más, voy a pedir. Cierren sus ojos y levanten sus manos. Gracias, Cristo Jesús. En esta noche el Señor ha puesto mi corazón hablar bajo el tema: prepárate, que vamos a entrar a la guerra. Y ramance la ganancia. Prepárate, que vamos a entrar a la guerra. Ahora sí que vamos a pelear. Yo vine aquí a pelear. ¿Cuántos vinieron a pelear? ¿Cuántos vinieron a pelear? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos vinieron con la actitud: yo no me voy de este lugar hasta que tú me bendigas? ¿De dónde sus manos? Padre, bendice tu palabra. Úsame con un vaso poderoso en tus manos, mi Dios, para dar la palabra que tú has puesto en mi corazón, mi Cristo Jesús. Padre, yo te pido este